estábamos 6 asaltos y nos encontramos bien preparados, listos para dar la batalla allá en mi segundo hogar, en México, en Mexicali. La mejor competencia, el mejor rival, el único rival que es México. México y Puerto Rico estamos bien. Los primeros meses fue un poco difícil, fue un cambio drástico, un cambio que tenía todo en contra de mí, pero pude asimilar el cambio y ahora pues me siento como uno de ellos. Estoy allí, ellos me han acogido muy bien y siento que me explicaría en mi segunda casa. Pues que tuviera cuidado que con un golpe podía acabar la pelea, pero para eso me preparé, para aguantar lo que tuviera y echar el resto y salir con la ventaja. Lo derrumbé en 2 ocasiones y gracias a Dios pues salimos con la puerta ancha, con decisión unánime. Pero pues no estudio a tiempo completo, hay tiempos que pues me cojo un receso del estudio, me dedico al boxeo para tener un nivel, porque en el boxeo pues me tengo que dedicar al 100%, además que pues ahora mismo estoy independiente y pues tengo que trabajar más, pero sí, siempre hay tiempo, es cuestión de organizarse y pues echarle muchas ganas. Y bueno, también por el otro lado, estoy comprometido con la juventud, siempre me gusta llevar charlas de motivación a diferentes grupos de estudiantes, diferentes grupos de jóvenes que hoy día lo necesitan. Por ejemplo, en Puerto Rico pues la violencia está bien alta y en diferentes partes del mundo, pero pues, más en Puerto Rico y en México, siempre saco un momento, un tiempo de mi carrera o de mi vida para darle una motivación y una inspiración a los muchachos que están comenzando y así la llevamos. No, tu actitud yo la veo como que debe ser un ejemplo a tomar por todos los boxeadores, porque la carrera es tan corta. Sí. Y después que se termina, ¿qué haces? Bueno, yo pues tengo para sostenerme mis estudios de educación física, voy a terminar el bachillerato y tengo pensado continuar los estudios en radiología. Entonces, hacer mi propio negocio también y, si Dios quiere, cuando me retire, ser radiólogo y maestro de educación física.
¿Qué tienes que decirle a tu afición y principalmente, por supuesto, a Puerto Rico y a México, que es tu segunda casa? Pues primeramente a Puerto Rico, la gente no ha perdido la fe en mí, siempre han estado ahí conmigo, aunque las cosas se me pusieron bien difíciles en Puerto Rico por los rivales, y pues no hay mucha oportunidad de allá en cuanto a mi peso. Y pues México también, México me ha cogido como uno de ellos, ¿verdad? Yo siempre me siento bien agradecido y bien contento con las personas allí, y ellos me han aceptado como uno de ellos, y me siento bien orgulloso de eso, y pues yo represento a Puerto Rico y a México siempre, donde quiera que vaya. Un saludo para tu afición. Sí, un saludo allá a mi gente de San Germán, de Mayagüez, mi gente de todo Estados Unidos, de la costa este, Florida, Orlando, Connecticut, Philadelphia, New York, Bronx, Brooklyn, mi gente allá en Miami, allá en California, el centro, Calexico, mi gente, por supuesto, de Canchanilla, de Mexicali, Baja California, todo el estado. Gracias. Suerte. Gracias.